una nuestra lista con la convicción de que este grupo luchará firmemente por seguir transformando Pedrera y por cambiar las cosas de verdad, porque además de ser necesario, también es posible. Hemos conseguido salir victoriosos de esos principales problemas, pero ¿sabéis por qué? Porque vosotros, los pedrereños y pedrereñas, decidiste hace 8 años que ya era hora de cambiar la historia de Pedrera, que Pedrera merecía algo mejor, que quería que sus habitantes fuesen escuchados, atendidos y fuesen ayudados. En Pedrera hemos apostado por otro modelo también. Hemos apostado por el modelo de las oportunidades y por el modelo de la sostenibilidad. Tenemos que hacer unos presupuestos participativos. Tenemos que hacer un programa participativo. Ayuntamientos fuertes que impulsen la participación ciudadana en la gestión pública. Nosotros sí nos comprometemos a poner en marcha este proyecto. Hemos hecho una tremenda inversión también en materia medioambiental. Y ellos tienen mucha culpa de que hoy tengamos y disfrutemos unos huertos sociales que son ejemplo y envidia en toda la comarca. Trabajaremos para formar a nuestros jóvenes en este ámbito. Y cada vez está habiendo más ayuntamientos que le hemos dicho que con nuestros ahorros nosotros hacemos lo que nos digan nuestros vecinos. Es difícil quedarse dormido con esta gente. Es difícil quedarse dormido con estos concejales, con este equipo de gobierno y con la Asamblea Local de Izquierda Unida en Pedrera. Porque cada día se nos recuerda por parte del alcalde que el programa, esto, con lo que hoy nos presentamos a las elecciones, tiene que estar en lo alto de nuestra mesa. Así hacemos de ello un compromiso ineludible. El primer compromiso, desde luego, una vez que empezamos, siempre tiene que ser gobernar obedeciendo al pueblo. Así que, si tenemos un programa que lo ha hecho el pueblo, nuestro compromiso, como ha sido de aquí para atrás, va a ser llevarlo a la práctica y cumplir fielmente, renglón a renglón y propuesta a propuesta, ese programa. No puede ser casualidad que en Pedrera gocemos de la etapa más estable, más tranquila, de más prosperidad de toda la historia de la democracia. El futuro tenemos que seguir diseñándolo entre todos y entre todas, discutiendo colectivamente qué modelo de pueblo queremos, porque no hay un solo aspecto de la vida municipal, vuelvo a decirlo, que pueda sernos indiferente. Izquierda Unida de Pedrera apuesta por el trabajo colectivo y por la igualdad de oportunidades, por el beneficio común y no el individual. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Pedrera no ha realizado ni un solo recorte en los últimos 8 años en materia que consideramos prioritaria, como es la dependencia y la ayuda y la comida a domicilio, a pesar de los recortes que la Junta del PSOE nos impone. Cuando la Junta de Andalucía, en el boletín oficial de la Junta, en el BOJA, dijo que había un programa para edificios de escolares y demás, a las 9 de la mañana Antonio estaba en la Consejería de Educación con el proyecto del aulario. Por eso están los colegios ahí, por eso se consiguieron los colegios, porque no nos dormimos en los laureles, porque nuestros vecinos nos exigían desde hace mucho tiempo eso, y así lo hicimos. Todos sabemos que nuestros días aquí son o deben ser contados. Tampoco es cuestión de ponernos pesados y hacernos inamovibles en los equipos de gobierno, en cualquiera de los gobiernos municipales, regionales o estatales. Y vamos a seguir trabajando en la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos que hay en la cooperativa de Semaní, que también fueron fruto de un convenio con los agricultores. No estamos allí por casualidad. Nos sentamos, llegamos a un convenio con ellos y estamos con el trabajo de un arqueólogo descubriendo dónde se asentaron los primeros habitantes de Pedrera. Este pueblo, el modelo ejemplar que tenéis, el que cualquiera que vengamos y veamos el esplendor que se desarrolla en la ordenación del territorio, en la limpieza, en el cuidado de los espacios públicos, en las instalaciones deportivas, es producto de una acción política. Este equipo de gobierno ha trabajado y va a seguir trabajando para conseguir que Pedrera sea un pueblo respetuoso con el medio ambiente, y lo estamos demostrando.
que cuando nos fijamos una meta, nos dejamos la piel por conseguirla. Estoy ilusionado, porque toca hablar del futuro, toca hablar de un proyecto hecho por nosotros, por la gente de Pedrera, un proyecto de participación colectiva, con el aval de que cumplimos nuestras promesas, de que somos capaces de cumplir con el 100% de nuestro proyecto y de nuestro programa, porque es el programa de la gente, porque es el programa de las organizaciones, es el programa de la construcción en comisión en el que han participado decenas de personas. Es un compromiso con Pedrera que volvemos a renovar y que centra sus actuaciones, como siempre lo ha hecho, en las mejores colectivas, en lo público, en lo de todos y todas frente a lo privado, en lo del débil frente al fuerte, y que hemos vuelto a elaborar con la garantía, como decía Álvaro, de quienes siempre cumplen lo que dicen. Los hombres y mujeres que han encabezado ese cambio, con sus errores, como todos los humanos, no han hecho todo lo posible por solucionar sus problemas diarios. Si esos hombres y mujeres no han enarbolado la bandera de la igualdad de oportunidades, de la lucha contra las injusticias, del compromiso con los más débiles, de la defensa por los servicios públicos como la sanidad o la dependencia en Pedrera, de la lealtad con su pueblo y de una gestión transparente y responsable. En definitiva, que van a reflexionar si lo que queremos para Pedrera es seguir avanzando o volver a estancarnos como estábamos hace 8 años. Pero sí quiero deciros que a mí me parece importante que hagamos una reflexión colectiva de dónde veníamos. Y yo voy a hacer un recordatorio, porque a lo mejor Antonio es más pudoroso. ¿Qué deuda tenía el ayuntamiento cuando la cogiste en 2007? Casi 5 millones de euros. Se tardaba en pagar a los proveedores años. Se encontraron en 2007 facturas de 1999, cuando habíamos dejado el gobierno. Ahora, en mayo de 2015, el Ayuntamiento de Pedrera paga a los proveedores en 25 días. ¿Y sabéis qué es eso? Eso es marca Pedrera. Eso es prestigio para vuestro pueblo. Eso es que los proveedores, los empresarios, la gente que provee a este ayuntamiento, cuando va por el resto de Andalucía, dice: Pedrera es un ayuntamiento serio, es un pueblo serio y tiene un dirigente y un alcalde que tiene palabra, tiene eficacia, tiene eficiencia. Y eso también contribuye al prestigio de este pueblo. Que cuando nos fijamos una meta, nos dejamos la piel por conseguirla. Y así, cuando hablábamos de educación y dijimos: construiremos un aulario de infantil en el Colegio Tarteso, lo hicimos. Cuando dijimos también que íbamos a climatizar el colegio para que nuestros niños no pasaran nunca más frío, lo hicimos. Cuando dijimos que pelearíamos por la educación bilingüe, lo hicimos. Y cuando dijimos que estaríamos codo con codo con las AMPAs en sus luchas y en sus reivindicaciones, lo hemos hecho también. Porque nuestros concejales y concejalas no han esperado a ir en las listas para trabajar por la educación, por la escuela de calidad, por la integración. Ellos y ellas llevan mucho tiempo haciéndolo, como Paqui, como Dolores o como Conchi Morilla. Y cuando hablamos de cultura, de juventud y de festejo, queríamos tener nuestro museo. Lo hicimos. Y además ahora estamos intentando recuperar nuestra memoria colectiva con las excavaciones de la cooperativa Gessemaní para ponerlas en valor. Y hablábamos de reformar nuestra biblioteca y transformamos la parte superior y la convertimos en un lugar agradable para estudiar y para leer. Y hablábamos de potenciar nuestras fiestas populares, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y así, con la puesta en marcha del Teatro Municipal o del Centro Cívico, hemos colaborado y participado con todas las asociaciones, las peñas y la Hermandad de Pedrera. Y cuando hablábamos de deporte y nos propusimos convertir nuestras instalaciones en un lugar de encuentro, además de para la práctica del deporte, hemos seguido mejorándola, manteniéndola continuamente, pero sobre todo hemos estado apoyando, animando e ilusionando a todos y cada uno de nuestros clubes y de nuestros deportistas. Estamos en la última fase para la terminación de la piscina cubierta. Ya se está reparando totalmente la pista del campo de fútbol. La vía verde Pedrera La Roda ha dado comienzo y pronto sustituiremos la cubierta del pabellón. Y cuando hablábamos de igualdad, de desarrollo social, de bienestar, lo hacíamos con el convencimiento de hablar del orgullo de nuestra gestión, magníficamente dirigida por Conchi Morilla.
No ha habido un sector al que no hayamos llegado, acompañado siempre de una plantilla de técnicas y de trabajadores y trabajadoras a las que nunca le pagaremos el trabajo que desarrollan, a favor siempre de los más débiles, de las personas mayores, de los dependientes, de las mujeres maltratadas, de las mujeres en general, de los jóvenes con problemas, de los usuarios y de las usuarias de nuestro centro ocupacional y unidad de día, que, como bien ha dicho Antonio, es un orgullo a nivel andaluz y un orgullo para todos los pedrereños y las pedrereñas. Y recuperando los proyectos de rehabilitación de viviendas del año 2009, desde el año 2009 en adelante, del que se han beneficiado pedrereños y pedrereñas y que están dando trabajo a empresas de construcción aquí en Pedrera, y que muchos de esos solicitantes no pudieron ver arregladas sus casas y han terminado los últimos días de su vida porque el PSOE dejó sin fondos los proyectos de rehabilitación comprometidos y firmados por los usuarios. Y cuando hablábamos de servicios públicos, hablábamos de mantener el modelo público de gestión de los servicios. Y así vamos a iniciar, ya está licitándose, la construcción de dos nuevos depósitos de agua que van a triplicar la capacidad de los actuales, 4.400.000 litros, con una obra de 1.200.000 euros que hemos gestionado con fondos europeos. Vamos a iniciar la renovación de la red de saneamiento, todo ello apostando firmemente por la gestión directa y propia de nuestra agua, que, por cierto, está 3 veces más barata que en cualquier pueblo de la comarca que está en el consorcio. Vamos a trabajar para conseguir tener el pueblo más limpio de la comarca y para ello vamos a ampliar el parque móvil de limpieza con la adquisición de una barredora que facilitará las labores de limpieza del pueblo a nuestros trabajadores. Para ello haremos campañas de concienciación con los residuos, con el agua, con la electricidad. Además ya contamos con contenedores soterrados que mantienen las calles más limpias y en un mejor aspecto. Hemos estado, eso sí, en todas las luchas, en las manifestaciones, en los encierros, en las marchas, solo siempre, con el pueblo, pero nunca al lado de ningún socialista que vaya en la lista, por lo menos, nunca. Hemos estado reclamando planes de empleo para nuestro pueblo, pero también asumiendo nuestro deber en estos momentos y dedicando cerca de 600.000 euros, 150 anuales, de nuestro presupuesto, de nuestro ahorro, para poner en marcha un plan de choque que ha dado a algunos jornales a cerca de 2.300 trabajadores y trabajadoras en los últimos 4 años. Y el Ayuntamiento de Izquierda Unida de Pedrera dijo que no, que aunque redujeran los fondos, mantenían el programa de comida a domicilio para los mayores, que aunque reducían los fondos, mantenían el centro de día, que es un ejemplo, no solo comarcal, que es un ejemplo andaluz. Del asesoramiento y las ayudas a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los comerciantes, o de la recuperación de nuestros espacios públicos como la Fuente de la Higuera, la Alamedilla, Carretero, de la puesta en valor de esos huertos ecológicos que le han dado una vida a la calle Miguel de Cervantes insospechada hasta la fecha, o del jardín botánico que los niños de Pedrera Verde nos dejaron tan precioso. Del urbanismo con un PEGOU a punto de aprobarse, ya está medio aprobado, que va a definir la Pedrera del futuro, con un carácter mucho más social, mucho más al servicio del pueblo y menos al servicio del ladrillo, con obras que se acaban y se ponen a disposición de los vecinos y de las vecinas. O de la transparencia y la participación, cuando nos hemos reunido con los vecinos para hablar de sus calles, de sus parques, de los planes de empleo, con los vecinos que han ido a hablar conmigo en esas visitas famosas de los jueves que hablaba Mari Carmen. Nunca ninguno podrá decir que no ha encontrado ya a su alcalde. Otra cosa es que le haya solucionado todos los problemas, pero no habrá un pedrereño o una pedrereña que haya ido un jueves allí a buscar a su alcalde y no lo haya encontrado. Y, por supuesto, seguiremos trabajando en la reinserción laboral de personas en programas de rehabilitación de drogodependencia. O con las agrupaciones de carnaval que nos hemos reunido para diseñar el mejor carnaval de la provincia, con las hermandades para facilitarles sus tareas desde el respeto más escrupuloso a sus creencias y a sus tradiciones, o de esa televisión pública de la que hablaba Álvaro, que está al servicio de todos y de todas y que cumple dignamente con su labor de informar y formar de manera libre e igualitaria. Finaliza una legislatura, hay que rendir cuentas ante el pueblo, hay que rendir cuentas presentando un balance de gestión. Y eso hemos hecho. Lo hicimos hace 4 años y este pueblo revalidó la confianza en Izquierda Unida, con más votos en las urnas y con más concejales en el ayuntamiento. Todo esto solo es posible con la ayuda,
con la colaboración, con la implicación de cientos de pedrereños, que cada uno en sus ámbitos sigue trabajando para conseguir ese mundo mejor con el que todos soñamos. Son ellos los que hacen pueblo, son ellos los que le dan prestigio a nuestras cosas, los que mantienen a nuestros clubes deportivos en lo más alto de las categorías, los que diseñan, organizan y gestionan nuestro carnaval, nuestra Semana Santa, nuestras fiestas y nuestras ferias, los que cultivan y recolectan nuestros campos y producen nuestra aceituna, agrupados en sus cooperativas, 400 socios, de ellos el 30% mujeres, que han recogido este año 15 millones de kilos, que han producido 3 millones de kilos de aceite, de uno de los mejores aceites de la provincia y de Andalucía, y 9 millones y medio de kilos de aderezo, los que invierten a pesar de la crisis, los jornaleros, los que han emigrado y sueñan con la vuelta, sus estudiantes, cerca de 260 becas llevamos ya este año entregadas o entregamos este año, que siguen formándose a pesar de los pesares, a pesar del futuro tan negro que le han dibujado, los autónomos, los comerciantes, los pequeños empresarios. Ellos y ellas son los verdaderos protagonistas del presente y del futuro de Pedrera. Para ellos y para ellas tenemos que seguir trabajando para que nada ni nadie nos desvíe de lo fundamental, para que todos encuentren en su ayuntamiento una herramienta, un trozo de poder del que servirse cuando lo necesiten. Un ayuntamiento que no se conforme con gestionar lo diario, sino que sea capaz de luchar por transformar esta realidad tan cruel a la que nos han sometido tanto el PP como el PSOE. Izquierda Unida de Pedrera también apuesta por el transporte sostenible. Para ello, elaboraremos campañas para la utilización de bicicletas y el uso de reducir el uso del coche, y habilitaremos zonas de parking para bicicletas. Además, formaremos un anillo para unir las distintas partes del pueblo a través de un carril bici, de manera que nuestros ciudadanos puedan desplazarse de un lugar a otro. Estoy orgulloso de esta lista, una lista que representa la ilusión, la renovación, la nueva política, una lista que se presenta sin querer ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de ofrecimiento, sin ningún tipo de interés personal, simplemente por vocación y por tener el tremendo privilegio de servir a su pueblo durante 4 años. Es una lista preparada, que está y forma parte de las organizaciones, que va a aportar todo su sacrificio y todo su esfuerzo por hacer de Pedrera un lugar mejor. Nosotros tenemos en marcha un plan de choque contra el desempleo en el ayuntamiento, en contra y rayando prácticamente la legalidad, en contra de la opinión de Montoro y de la opinión del Gobierno central. Y lo vamos a mantener. Y no lo vamos a quitar, aunque tengan que meter en la cárcel y a medio ayuntamiento. Al alcalde, empezando por el alcalde. Y aunque muchos han sido los proyectos y muchas las metas conseguidas desde 2007, aún nos queda mucho camino por recorrer, muchas necesidades que cubrir y muchas mejoras que se pueden llevar a cabo. Y eso está en vuestra mano. Depende de vosotros. En vuestra mano está que Pedrera siga avanzando, que siga siendo un municipio de referencia no solo en la comarca, sino a nivel provincial. Y la única forma de conseguirlo es votando Izquierda Unida, apostando por los compañeros y las compañeras de esta lista. Porque los pedrereños y las pedrereñas nos merecemos un equipo de gobierno comprometido, incansable en la lucha, responsable y transparente, cercano a sus vecinos, y en esa línea solo Izquierda Unida es capaz de trabajar. He visto desde pequeña cómo mi titi y mi abuelo luchaban contra las injusticias, cómo se manifestaban frente a los recortes, cómo plantaban cara a los que más tenían, y yo quiero seguir ese camino. Quiero trabajar para dar un mejor futuro a mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos. Además, pienso que uno no puede olvidarse de sus orígenes, de su gente, y no puede pensar en el beneficio individual. Quiero participar en el cambio, porque creo que Pedrera debe seguir estando a la cabeza de los pueblos con menos paro y donde mejor se vive. Y pienso que para seguir donde estamos, la mejor opción para los pedrereños y pedrereñas es votar el próximo día 24 a Izquierda Unida. Ánimo, pedrereño, que tenemos que seguir transformando Pedrera. Y sí, os voy a pedir una cosa, y es que el día 24 llenemos las urnas con votos de Izquierda Unida para seguir avanzando, para ganar. A ganar y a ganar el día 24. Por ese camino tenemos que seguir avanzando, pensando que solo se trata de gestionar lo común, lo de todos y lo de todas,
y que el deber del alcalde y de sus concejales es ponerse a disposición de sus vecinos para obedecer y para mandar obedeciendo. Nos volvemos a presentar a estas elecciones con la cabeza alta, mirando a todo el mundo a los ojos, pero también con la humildad de quienes se saben humanos y que seguramente hayamos cometido errores, pero con la seguridad de que jamás hemos abandonado aquella máxima que nos dejó Diamantino de ser los primeros en el sacrificio y los últimos en el beneficio. El día 24, y así lo dicen incluso las encuestas que han encargado el PSOE en Diputación, vamos a volver a ganar en Pedrera. Va a volver a ganar la sensatez, el sentido común, la ilusión, la enrodez. Pero no podemos dormirnos, no podemos relajarnos, no podemos confiarnos. No vale que nadie se plantee lo de voy a cambiar para aprobar, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho no el alcalde, ni los concejales, ni Izquierda Unida. Nos lo jugamos todos y todas, pero sobre todo se lo juegan los pedrereños y las pedrereñas de corazón, que solo desean lo mejor para nuestro pueblo. Por tanto, nuestro reto es, de aquí al 24, ilusionar, transmitir ilusión, transmitir confianza y seguir confiando en el proyecto que estos compañeros y compañeras maravillosos que han vuelto a configurar la candidatura de Izquierda Unida tienen para Pedrera en los próximos 4 años. Este vídeo, amigos y amigas, justifica el apoyo electoral a Izquierda Unida masivo el 24 de mayo. Es el mejor retrato de vuestra acción política. Un destello, un brillo especial.
sigamos avanzando depende de ti.